Cuéntame, mi rey, ¿qué es lo que hay para mí, pues? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loco? Cuéntame, alégrame, pues. Bueno, patrón, le voy a hablar claro. No estaba hablando con unos locos, entonces, pam, 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 llegó un tombo, llegaron varios tombos, entonces le tuve que dar piso a uno para hablarte claro. Y te traje eso para que estés claro, ¿Y para que la zona? No, allá la zona es nuestra. Te traje eso, la evidencia ahí. ¿Quedaste caliente o qué? ¿Pillado Un o poco, qué? pero allá la zona es de nosotros. Ok, Vamos ¿sabes a qué? poder Vas a auto estar verse. pendiente esa vaina, ey. Esa es la actitud. Todo ready. Te gusta así o más sensual, pendiente de esas cosas allá, me rinde cuenta y sabe cómo es. Así va. Eso. ¿Vieron, muchachos? No, joder, yo te Sí. maquiavélico, muchachos. Así es. Es el tren de Aragua, papá. ¿Qué es lo que es? ¡Ya, ya, ya!
Ese es el viejo Chris, el pelado, el del tren. Ese mismo man se está matando entre ellos mismos, ellos solitos se están matando. Déjalo que se maten y lo cogemos ahí solito, él cae solito. Hay colombianos ahí también revueltos. Sí, listo. Están en guerra. Listo, deje que se maten entre ellos mismos. Y ellos mismos se están matando entre ellos mismos. Por favor. Así que, ¿para qué vamos a estar detrás de ellos? Ellos mismos se están matando. Y lo podemos ver solito cansado. ¿Y la mujer qué? Ya tenemos el dato que la mujer de él está en Bogotá. Le estamos respirando en la nuca. Sí, individualizada ya. Y ya le tenemos una gente allá atrás de ella. Le estamos respirando en la nuca. Entonces, ¿qué? La Interpol. Ya los gringos están trabajando con ellos. Están individualizados todos ya. Bueno, listo. Dejemos esa vaina así a esta gente. Bueno, dale. Vámonos aquí, pues. Vamos. No, pues sí, marico, pues ve. Entonces, te dije que estuviera pendiente, ¿vale? Y usted no me está pendiente en la vuelta, mi rey. Así no me sirven las cosas, ¿ves? Yo ya llegué. Y entonces, ¿tengo que llegar yo qué? ¿Y esperarte? Sueldo de toda esta mierda. No me acuerdo, este es el tren de Aragua, esta mierda es mía, para la próxima es puros muertos. Bueno, y lo voy a hablar claro, mamá huevo becerro, lo dirte apenas fue una demostración, así que vayan moviéndose, buscando los míos, porque la próxima voy a llegar matando a gente. Para que estén claros, mamá hueva brujo, oyeron. Becerro, para que estén claros, mamá hueva brujo, oyeron. Bueno, ahora sí dime qué fue lo que pasó. Bueno, ya llegó un delincuente amenazándome y me mandó hasta un audio extorsionándome en mi tienda. Muéstralo. En el celular. A mi compañero le dio una ráfaga de tiros. Bueno, y lo voy a hablar claro, mamá huevo becerro. Lo dirte apenas fue una demostración, así que vayan moviéndose, buscamos los míos, porque la próxima voy a llegar matando a gente. Compa, ese es el tren. Ese es el tren. Claro. Ese es el Lampa. Espere. ¿Conocen? ¿De pronto es este? Sí, ese es sí, el claro. Muchacho. Ese es el que tiene la plaza azotada. Ese es el Chris. Ese es el propio. Listo, vamos a hacer lo siguiente. No le giren dinero. Sigan el juego el pelado y nosotros vamos a estar detrás del pelado. A veces están hablando desde la cárcel, a veces no. Pero este pelado es nuevo acá. Este pelado está recién llegado acá al barrio. Un
peladito en el callejón, viendo el ámbito y la distribución. Me di respeto pa'l de pistolón, el tolabó con el cadenón. Con unos locos, entonces pam, llegó un tombo, llegaron varios tombos, entonces le tuve que dar piso a uno para hablarte claro, y te traje eso para que esté claro. ¿Y que la zona? No, allá la zona es nuestra, tú traes eso, la evidencia. ¿Quedaste ahí caliente o qué, pillado? Poco, okay. Pero allá la zona es de nosotros. Ok, ¿sabes qué? Para estar pendiente esa vaina, ey, esa es la actitud. Torre. Te gusta así o más sensual, pendiente de esas cosas allá, me rinde cuenta y sabes cómo es. Así va. Eso. ¿Vieron, muchachos? Yo tengo puro maquiavélico, muchachos. Mira, menor, yo ahí voy a coger mi parte, ¿oíste? Porque lo mío también vale. Al que no le gusta que se abra. No, está bien, pues. Bueno, mano, ya saben ya cómo es la vuelta. De verdad, mi hermano. Yo no sé, bueno, si ella está cobrando una vaina porque ella tiene que comprar una vuelta, si voy a cancelar yo, tenemos que cancelar todo, para que estén claros de una vez. Así que estamos hablando. Cualquier cosa, ya saben, ya, yo no estoy contento con esa vaina, pero de todas maneras, bueno, tenemos que cancelar todo y ya, y vamos a borrar ese beta ahí. Yo solo no voy a cancelar, no solo no voy a pagar. No, que culé viaje, man. Claro. ¿Qué es lo que es, care loco? ¿Y lo mío qué? Ponte pila, ¿viste? Porque te va a agarrar el carro loco. No, hombre, mamagüevo. Es más, ahí te la dejo. ¿Estás claro? Estamos hablando. Sabiendo eso, mamagüevo, uno le tiene que estar hablando claro. Si no, hay que meterle plomo, marico. Porque si no, no agarran el hilo, ¿vale? A mí me da bronca esa nota, pana. ¿Qué es lo que es, mi rey? ¿Todo bien, qué? ¿Qué más, patrón? ¿Todo bien, qué? Cuéntame, ¿qué hay por ahí? No, esta vaina me tiene mamado ya. Esta vaina no está escoñetada. Bueno. Esa vaina, vale, búscate otro. ¿Y las minas qué? ¿No están dando o qué? ¿Ah? Sisa. ¿Y entonces? Por ahí hay una. ¿Qué? ¿Es oro o piedra, pe? No, eso es oro, patrón. Bueno, oro. Entonces, bonito, bota patrón. Esa gonorrey y compre otra vaina. Bueno, listo. Yo necesito que haya producción, papá. Bueno, si usted sabe que esta basura no sirve, bota esa vaina, loco. ¿Está ganando qué? ¿Chapa o qué? ¿Oro qué? La tardanza nada más era arreglar este chocoro, allá lo estamos desmontado. Lo que quiero es que usted llegara acá para que viéramos allá cómo está. Eso está espepón, patrón. Vamos de una, que eso es lo que estaban esperando era por usted. Bueno, eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver la zona de trabajo. Gracias.
enfermo. Ajá, ¿y qué pasó con los tipos, pe? No. ¿Cómo coronaron? ¿Cómo hicieron mi puertita, pe? Camino a la vida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ¡Ey, dónde está el patrón! Está allá arriba, te estás esperando allá. Lo estamos esperando. No, espera, que tengo que darle un abrazo a un módulo. Que quiero producción. Ay, papi, ¿qué me tienes tú, pues? Papi, las calles están manchadas de droga, papi. Todo ese todo es nuestro. Vacílate lo nuevo que nos llegó, ¿eh? Uy, último modelo. Sí, o sea, pero lo más bonito, patrón, es que aquí está Lori, estamos ganados. Y las máquinas, ¿qué pasó? Eso es lo que nos estaba chantando, patrón, pero ya vamos a hablarle de eso ya para que vengan las máquinas. Esa basura y trae otra. Las minas están dando es oro, no dan chapa. Así que muévete, está bonito, todo perfecto, me gusta. Ey, muchacho, esa es la producción, que esto es para todo, ¿oyeron? ¡Ey, patrón, soy yo! Habla claro. Ese es Cris Maldito, Cris Maldito. Bueno, dile a ese maldito que pase, pe. ¿Qué es lo que es? ¡Pasa! ¡Escandaloso! ¡Deja la boleta, vale! ¡Pasa, chico! ¡Escandaloso! ¡Llega! Este marico siempre anda con esa boleta. ¡Qué boleteo! Den la boleta, vale, y entonces, ¿qué es lo que es? Les voy a hablar claro a ustedes, escuchen. Es como es o si no, no es. ¿Eh? ¿Qué pasó? Habla claro, ¿qué es lo que es? Patrón, nos cayó el gobierno, patrón. ¡Activo! ¡Tú, pendiente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡A lo loco!
¡Maldita sea, mano! ¡Me las van a pagar, mamá, el huevo de cerro! Lo que quiere es un trueco, una vaina ahí para que salga la vaina y todo queda chévere, ¿me entiendes? No, ya tú sabes cómo es. ¿Y qué están necesitando? Necesitamos una caleta, mano, para caletarnos mientras tanto, ya tú sabes. Mano, hasta que yo te tengo muchos favores a ti, hermano, así que cambio fuera, hermano. Vamos, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí.
trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show. Necesito que alguien me mantenga, tenga, tenga, tenga. Necesito que alguien me mantenga, tenga, tenga, tenga. ¿Yo agarrando la pala? ¡Ni lo sueñes! ¡Ni lo sueñes! Papi, no quiero. Pero trabajar. Necesito dinero. Solo no quiero trabajar. Papi, no quiero trabajar. Dale, que te vas para Bogotá de una vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No acabas de ver las noticias? No. Bueno, vamos, que te vas para Colombia de una vez. Vamos. ¿Por qué? ¿Qué vamos, pasó? Vamos, arranca. Apareció nuevamente el maldito Chris, baleando sin pudor a un policía motorizado. Luego del ataque, se retira en la moto del efectivo. Estas son las últimas imágenes con vida de Luis Manrique Pizarro, el impetuoso sereno municipal que se enfrentó a este psicópata y terminó con un impacto en el cuello. No, concha tu madre, no te vas ni mierda. Aquí en mi barrio me hace. Exploto no, aquí, no, explota la foto, explota. ¿Estás loco tú? No.
Agente, ese fue el único que quedó del tren. Aquí lo tiene. Bueno, pelado, yo soy de la Interpol. La hembrita que ustedes enviaron para Colombia, esa hembrita cayó. Usted es el único que queda de todo el combo. Yo quiero saber algo y nosotros queremos saber algo. ¿Qué es el tren de Aragua y quién es el niño guerrero? Venezuela. Venezuela era un paraíso. Lastimosamente, todo se acabó por la corrupción en el país. Tomamos la iniciativa de dejar el balón, los juguetes, para agarrar las armas. Y el niño guerrero, ya usted, como pueden ver, usted lo conoce, sin más que hablar. Esto es lo que me tocó, gracias a un país corrupto. Y que toque lo que me vaya a tocar. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, manito, entonces como le estoy diciendo, quiero canalizar ese detalle con usted por ahí y bueno, si está posible a su alcance, para que me apoye en ese lado. Ajá, ¿y qué pasó con ustedes? Pues se volvió un fe loco, mano, ¿qué pasó, pues? No, me imagino, patrón, que ustedes ya deben saber ya por las noticias. Partieron a Cris. ¿Y qué pasó contigo? Yo vi que te caíste, que cuadraste, sí, patrón, sí, pero tú sabes que el billete mueve todo. Tuve que cuadrar con la juez $4,000 y de una. La loca ahí se dio. Pero tengo que agarrar el escape de una, patrón. Vengo para acá para que usted me solucione. Bueno, vamos a hacer algo, entonces. Vamos a hacer algo sencillo. Voy a canalizar breve. Ya, déjame hacer una llamada aquí. ¿Qué pasó, manito? Necesito un favor. Te voy a enviar. Sí, te voy a enviar a uno para allá, ¿oíste? Listo, patrón. Te vas para Santiago de Chile. Listo, patrón, okay, como usted diga. Te vas a montar en aquel yate que está allá y te vas para Santiago. Bueno, listo, patrón. Cuando estés allá, me comunica. Ok, manito, para llevar mío, ¿oíste? Me lo recibes allá, me lo pones bonito. Mataron a Cris. Hablamos. La Policía Nacional de los Colombianos, por intermedio de la DIJÍN y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el apoyo del FBI, retuvo en vía pública de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, mediante notificación roja de Interpol con fines de extradición, a Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la bebecita del crimen, solicitada por el gobierno de Perú por los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. Wanda del Valle Bermúdez Viera, de nacionalidad venezolana, era la pareja sentimental de Christopher Fuentes González, alias Maldito Cris, que fue abatido en el año 2023 en Perú, y quien era uno de los hombres más buscados en ese país. Hey, pelado, venga, venga. Venga, escuche. ¿Qué pasó? Aquí se quedó un criminal en este apartamento. ¿Usted es el dueño de esto? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las drogas? ¿Dónde están las caletas que tienes guardadas? Bueno, yo lo que le puedo decir, muchacho, yo alquilo les alquilo a la gente y lo que me pagan, bro, se queda aquí. Yo no digo nada, no suelto nada, bro. Bájame esa vaina, bro. ¿Sabías que aquí tenías un criminal? Bro, ¿qué criminal vamos a tener acá, bro? Aquí yo no les pido documentos a nadie. Mientras me paguen aquí, todo fino. ¿Tú lo conoces? ¿Lo viste en las noticias?
Ha asesinado policías, gente inocente. No lo encubras. ¿Qué te puedo decir, hermano? Yo ya salí de ese mundo. Yo lo único que hago es alquilar mis departamentos. Como te digo, yo no estoy preguntando qué hicieron, qué esto. Mientras me paguen a mí, viven aquí tranquilo y relajado, ¿verdad? Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo acá porque saben quién soy yo. Relajado, ¿me entiendes? Yo no estoy metido en nada de vida delincuencial. Yo de esa vida ya me alejé. Ojo que te tenemos en la mira. Vamos. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Sigue el peloteo entre los administradores de justicia por esta liberación de 18 detenidos, entre ellos el José Armando González González, señalado como socio y cómplice del maldito Cris. Ahora habló la jueza Natalia Costa, de quien ayer comentábamos, tuvo la decisión de ponerlos de nuevo en las calles. Y la jueza, cuando declara, admite que no conocía, por ejemplo, los antecedentes de este personaje, José Armando González González, una persona que tenía antecedentes, denuncias policiales, denuncias en fiscalía, y eso... Sí, claro que sí, se burlaba prácticamente de la policía, no le interesaba que en su haber tenga incluso requisitorias por delitos de sicariato y por robos, y este sujeto se paseaba como quería. En esta ocasión estuvo aquí en el límite de San Martín de Porres con Los Olivos, una zona bastante comercial, si pueden ver ustedes, llena de restaurantes, bares, incluso hay un local al costado nada más de donde estaba él, estaba un local del Ministerio Público, ahí lo estamos viendo. Al costado nada más de donde estaba maldito Cris, no le importaba nada. Dios amado, queremos darte gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí en este lugar. Señor, gracias porque tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Tú has creado, aquí están las personas también que han sido creados a tu imagen y a tu semejanza. Señor, oramos para que tú puedas traer salvación a muchas de estas personas que están aquí, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, que el testimonio que se va a compartir, Señor, pueda impactar en las vidas de las personas y pueden ver que ellos también pueden alcanzar la salvación. Eterno Dios, porque tú no desechas a nadie. Dice tu palabra que tú has venido, Señor, por los enfermos, tú has venido, Señor, mi Dios, por los que están desahuciados, por lo vil del mundo has venido tú para escoger y salvarlos. En esta mañana queremos darte gracias porque como iglesia tú nos envías a predicar tu palabra. En Jesucristo nuestro Salvador, sea tu Espíritu Santo ahora, obrando, Señor, en cada corazón, en cada vida, las personas que nos están escuchando, que puedan prestar atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.